Dios, la madre que los parió. Todo seguirá siendo interpretado con muy buena aplicación, según el trágico estilo que tiene la función. En la habitación de Arturo Muy, en el Hotel Mamón. Muy, contemple el techo. Gigola, lee. Al bravo y dirigente Gigolo le dejo mi restaurante. Agoro que es valiente, si bien en ocasiones se precipita de malentonarse, le dejo mi casa de campo y todo su mobiliario. Y en Roma le dejo a mi hijo. Solicito que Goro sea nombrado juez y Ernesto Roma jefe supremo de la policía. Pero la beneficencia pública quedará a manos de Gigolo, mi amigo muy querido. Quiero solicitar de todo corazón a Arturo Muy para que en su día pudiera ocupar mi puesto. A todos declaro que es bien digno de él. Crean lo que les dice su siempre fiel y viejo y honrado amigo. Ya está. Con eso será suficiente. El testamento será la locura. Sabe que el viejo ya está moribundo, que tiene una pata ya en el otro mundo y que pronto, pronto esperan darle sepultura. A propósito, querido Goro, ¿qué tal va la congestión de Don Blue? No dejó entrar a Natasanos. ¿Que no dejó entrar nuestro magnífico doctor, al que con tanto esmero atiende a nuestros pacientes? Y por el Dios de cualquier otro pueda visitarlo. Yo creo que ese viejo habla demasiado. ¡Quizá pudiera ser engañado demasiado en su presencia! Querido Goro, tienes que leer ese testamento. Los borraré como manchas de sangre si llego a sorprenderlos.
Estamos viendo que tramas. Siempre junto al viejo. No te atrevas a hablarme como un matón a sueldo. Esto va para ustedes. Miren cómo se les trata en el cuartel general. ¿Entienden bien? Son unos asesinos que cobran por matar y obedecer. Ellos son los amigos de los grandes, de los amos del monopolio. Mire, su camisa de ser es elegante. Está cortado por el camisero de crack. Ustedes no hacen más que las chapuzas, que los trabajos sucios. ¿Tú consientes esto? ¿Qué es lo que yo consiento? ¿Consientes que Roma mata que los camiones de crack? ¡Uno de los dirigentes del monopolio! ¿Cómo? ¿Has disparado contra los camiones? Pues simplemente un arranque de algunos muchachos. La tropa a veces entiende mal que sean siempre los desgraciados, sino los poderosos, los que deban pasar por el arco. No, Arturo, ¿qué carajo? Tampoco lo entiendo. En el monopolio están furiosos. En el monopolio están rabiosos. Ayer me dijo hablar muy seriamente. Veremos si eso vuelve a repetirse. Por eso está en casa de la abuela. Eso no debe pasar más, Ernesto. Este, un poco de agua. Será que es borrado por los perdonavidas. ¡Basta! ¡Encárgate de pared! ¡Ayúdame! ¡Tú también! ¡Cuidado con lo que hacen! ¿Qué pasa, Ernesto? No me los pongas nerviosos. ¿Para qué estas inútiles disputas? Que hubo disparos contra un camión de coliflores. Eso puede alegrarse. Sobre todo ahora, que todo lleva marchando suave como una bola de billar. Los verduleros nos pagan el 30% que les señalamos a cambio de un poco de protección en menos de una semana. Un barrio entero se ha puesto de rodillas y yo tengo proyectos aún más vastos. ¿Y cuáles son? ¿Por qué no nos lo dices? Que se vayan a la mierda tus proyectos. Mejor sería que se quiera bajar los brazos. Dinos mejor de qué lado estás, Arturo. Arturo, más vale que se queden con los brazos en alto. Sería gracioso que entrara Clark y nos iba a llevar tantitos. ¡Vuelve a devolver, Ernesto! ¡Basta ya! ¡No! ¡No lo haré! Sería gracioso que le entrara a Clark y nos viera. ¡Despierta, Arturo! ¿Te das cuenta de que te tratan como si fueras un juguete? ¿Cómo es que quieren enredarte con Clark y con Don Blue? ¡Así es! ¡Les escucha! ¡Enséñanos tu juego! ¡Ese siente me pone la soga al cuello! ¡No! ¡No es así! ¡Ustedes bien saben que un simple sueño no tendrán a mí si yo no quiero! Quien no sea amenazado, que se tenga a padecer todas las consecuencias. Quien no tenga demasiada confianza en mí, puede marcharse. Aquí no se comercia. ¡Les falta fe! Cuando la fe les falta, todo se les barata. ¿Por qué creen que hago todo lo que hago? Porque la fe es mi vida. Porque la fe hace vida. Sin fe, jamás se llega a ningún lado. Pero con fe. Me oyen, solo con fe. A la ciudad entera he puesto de rodillas. He hablado cru con fe. Fui al municipio con fe. Con mis puños y con fe. ¿Y con tu pistola hablando? Otros también tienen pistola. Pero pocos tienen la fe de estar predestinados a ser jefes. Crean en mí. Crean que quiero para ustedes siempre lo mejor. Como nadie conoce su bien, y he de encontrar el camino más directo que habrá de conducirnos al triunfo. Y a ti quiero explicar. En plan que ahora ya tengo casi a punto y maduro.
La ciudad de Chicago está en nuestras manos ahora. Quiero otra cosa. ¿Otra cosa? Sí, fuera de aquí también se venden coliflores. Eso es bien cierto, pero ¿por dónde entrar? Por la puerta grande de servicio. Por la ventana también se puede entrar. Los procedimientos jamás me preocupan. Amenazas, ruegos, súplicas, injurias. Con suave violencia o brazo de hierro. En fin, como aquí. Pero quizá fuera de aquí sea distinto. En una ciudad pequeña, de provincias. Pienso hacer un ensayo general. No creo que las cosas sean muy distintas. ¿Dónde quieres organizar este ensayo general? En Cicero. ¡Oh! Ahí está Ignacio Garfi con su rindiario y aprovecha todas las mañanas de los sábados para acusarme de haber hecho doblar la servilleta allí. Son invertidas y ya deben terminar. Podrían hacerse con facilidad. Periodistas de su catadura siempre tienen enemigos quisquillosos. Y deben terminar sobre la marcha. El monopolio ya está negociando allí. ¿Quién lleva las conversaciones? Clark. Pero ha tenido problemas causados por nosotros. Llegando a meter un esto, Clark. No tengo en ese tipo ni un ochavo de confianza. En Cicero. Dice que seguimos al monopolio como la sombra sigue al cuerpo. Quieren la coliflor. Más sin escolta. Los bandoleros tienen mucho miedo. Y lo peor es que no son solo ellos. La mujer de Dalton allí gobierna desde hace años la sociedad importadora de la coliflor. Se uniría al monopolio si no fuera por nosotros. Sin nosotros la cosa estaría ya rematada. Según ve, el proyecto de Cicero no es tuyo, sino del monopolio. ¿Es cierto lo que digo? Artur, ahora entiendo todo este por medio. Ahora está claro el juego que jugamos. Quieren comerse a Cicero y tú eres el obstáculo. Pero ¿cómo? ¿Cómo desbancarte sin dar el espectáculo? ¿Qué hacer contigo? ¡Ah! El testigo siempre molesta. Don Cru confiesa y recomienda eliminar a la gente introducida por él mismo, que los pone al borde del abismo. ¡Ese es un plan, Arturo! Todos están metidos en la misma talega, en el mismo negocio. ¿Crees que es una conspiración? Es cierto. No me dejaron ni acercarme a Cicero y eso me sorprendió. Te lo suplico, Arturo. Déjame poner orden a mi manera en este nuevo asunto. Asalto con mi sombra en la casa de Don Bruno. Digo que lo llevo al hospital y en su lugar lo dejo en el cementerio. Asunto concluido. Es bien fácil. Recuerda que Gordo vive en casa de viejo. Lo sé. Que no me importa, por mí puede quedarse. Y voilà. A la vuelta. Y le encargaré las coronas mortuorias. ¡Bien grandes! Una para Don Bruno y otra para Coro el payaso. ¡Pa! ¡A balazos! Debemos romper en pedazos ese plan infame que contra nuestra mano Don Bruce, Clark y Gatlin para dejar un lado en el golpe de Cicero. En ti confío. Tienes razón, pero deberás venir a llenar a mis gentes y a mostrar las cosas tal cual son. Tú me conoces y sabes muy bien que no es mi fuerte hablar. De acuerdo, iré. A las 11. ¿Dónde? ¡Ahora no sé! ¡Arturo ya está con nosotros! ¡Ya se los había dicho! ¡Soy ya otro hombre! ¡Esto es! ¡Al fin! ¡Acción! Roma sale por un costado y camina de un lado a otro mientras madura el discurso que ha de decirle a los hombres de Roma. Amigos, con no poco dolor llegó a mis oídos la triste noticia de que a mi espalda misma una infame traición alguien tramaba. Gente que hace algún tiempo muy cerca de mí estaba, se han unido, rabiosos de ambición y por naturaleza ávidos y sin fe. Proyectaron de acuerdo con el monopolio. No, esto no puede ser. Eso no vale. De acuerdo con la policía, liquidarnos a todos. Llegaron a decir que quería mi piel. Por todo cuanto han oído aquí, yo ordeno que bajo las órdenes de Resto Roma, quien tiene mi absoluta confianza, será necesario que esta noche... ¡Es mi amor! ¡Clark! ¡Clark! ¡Uy, se llena de pavor! Somos nosotros, jefe. Nadie más.